tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos encontramos acá con Dani Luminarias, ya la deben conocer. Ella es contactada, investigadora, además. Yo me presento, soy Camila Larosa, periodista de FM Latina 94.5 y además de AM Libertad, la 1000.9. Bueno, ahora vamos a hablar con Dani sobre diversos temas que se dieron a conocer en la actualidad. Principalmente, bueno, yo te quería preguntar sobre estos sucesos que se dieron en Estados Unidos, sobre una foto, una señora que le sacó el sol y que en consecuencia de eso se cerraron varios observatorios alrededor del mundo. ¿Qué nos puedes contar sobre estas imágenes que se vieron? Sí, mira, las imágenes son realmente impactantes. Justamente por eso el FBI cerró el primer observatorio en Indiana y después todos los otros, bueno, como ya saben, las webcam de los otros laboratorios directamente no le dieron internet y aparecieron por todos lados en blanco. En realidad, yo siempre digo, ya en otras notas que he hecho, que nos cerraron los ojos del planeta, porque los observatorios realmente son los ojos que pueden ver a ver si un meteorito se puede acercar, si, y justamente, o cualquier cosa que puede llegar a acontecer fuera de la órbita terrestre, ¿no es cierto? Y nos cerraron los ojos. ¿Qué era lo que ellos realmente estaban ocultando? Eran estas imágenes a las que vos haces referencia. Bien, estas imágenes, ¿vos qué crees que son? ¿Vos crees que se quisieron hacer ver, que tienen un mensaje positivo, negativo? Digo, ¿cuál es? Me imagino que lo estudiaste el tema, entonces digo, ¿qué sacás de limpio? Sí, mirá, las imágenes son claras, se ven dos naves nodrizas y alrededor de ellas muchos ovnis, yo diría naves extraterrestres, muchísimas. ¿Y qué creo? Bueno, yo he tenido justamente en la víspera del día de ayer un mensaje de los hermanos de luz, de estos hermanos que tienen una vibración muy, muy alta, y justamente me han dicho que ellos, que los seres que están viniendo con esas naves son seres de luz, seres de amor, y que vienen justamente a nuestro planeta para salvar a la humanidad. ¿Pero por qué? Porque el planeta está viviendo los últimos momentos, o sea, está comenzando el final de estos tiempos, de este ciclo, y si bien a nivel natural va a haber erupciones de volcanes en cadenas, va a haber inundaciones, o sea, fenómenos naturales muy, muy fuertes, y también va a haber acontecimientos producidos por los hombres en cuanto a guerra y demás, entonces esto va a dar a un exterminio bastante amplio de la humanidad. Entonces, justamente, estas naves son las que vienen, van a ser una especie de evacuación momentánea, salvando, evacuación de personas, salvando a ellas, porque obviamente cuando termine de temblar toda esta masa de tierra, los humanos van a volver a habitar los continentes. Van a quedar un tercio aproximadamente de la humanidad viva. Bien, o sea, podríamos decir que pasando de limpio, lo que se vio en Estados Unidos, lo que vio esta mujer, es algo positivo en cuanto a la humanidad, digamos. Son mensajes positivos. Claro, sí, muy bien, sí, lo interpretaste, es real. O sea, el mensaje de los hermanos mayores es totalmente positivo. Es un mensaje de amor, porque ellos justamente dicen que cuando vengan estos... Ellos lo que realmente dicen es que van a venir justamente a evacuar a la humanidad, pero también que la humanidad tiene a esto que festejarlo, tiene que sentirse contenta. ¿Por qué? Porque estamos dentro de los grandes cambios que se van a producir en el planeta. Entonces ellos nos van a ayudar a poder realizar estos cambios. Y justamente entre ellos, entre estos cambios, quiero decir, estos seres van a preparar el camino para la llegada de Jesús. Jesús
Ellos me han dicho que aún no está aquí en la Tierra, que va a venir. Ellos le están preparando el camino. Y que justamente cuando Jesús llegue, dos hermanos muy encontrados en este momento y que presentan como una especie de rivalidad total en el planeta, van a ser unidos, van a llegar a ser totalmente hermanados por la energía de estos seres que vienen. ¿Por qué? Porque son hermanos genéticamente entre Rusia y Estados Unidos. Pero fíjate este mensaje, son hermanos de una misma madre, hermanos de una misma reina que mora en la tierra de Moscú. Muy bien, no comprendo este mensaje, pero es el mensaje de ellos. Ambos son hijos genéticos de esta gran madre reina que mora en la tierra de Moscú. Y vos fíjate que Putin es un gran estadista, un gran estratega, y la Tercera Guerra Mundial la podría librar él. Y hasta el momento se ha quedado, él está expectante. Él todavía no ha atacado a ningún país. Es, yo diría, la persona más inteligente del planeta. Es el que gobierna un país, el país más grande del globo. Sí. Vos fíjate que a fines del 2014 yo recibí un mensaje de estos hermanos mayores donde ellos me decían que había distintas personas alrededor del mundo que se comunicaban con ellos. O sea, que yo no era la única, sino que había otras personas. Y me fueron mostrando el mapa y se encendían lucecitas en los distintos países. Bueno, una obviamente yo sabía que estaba aquí en Argentina, pero otra luz fue en Uruguay, otra en Brasil, otra en Perú, otro ser en México, había otro contactado en España y dos en Rusia. Bien. Te pregunto una cosa, ¿observatorios hay en Latinoamérica? Y si hay, ¿alguno fue cerrado a consecuencia de lo que hablábamos antes? Sí, justamente el de la Puna de Atacama en Chile. Sí, sí, sí. Bien. El observatorio ALMA, que yo estaba por viajar en diciembre, pero bueno, ahora ya con el paso de los días, la mayoría de los observatorios ya fueron restablecidos los... el internet y fueron abiertos y pasó toda esta historia, pero bien, al ALMA lo tocó, sí, sí. Bueno, como te iba diciendo, hubo dos luces que vi que eran dos contactados en Rusia. Pero ¿qué ocurre? Estos dos contactados en Rusia eran dos asesores de Putin. O sea que vos fijate que Putin por eso justamente no es un hombre que ha atacado, porque está siendo asesorado por dos personas que son contacto de los hermanos mayores. O sea que él ya sabe lo que va a suceder, lo que va a pasar, por eso es que trata justamente de no atacar. Pero bueno, vayamos entonces al tema este de los mensajes. Como vos dijiste, Camila, hace un rato, es muy, muy beneficioso esto, y los hermanos justamente dicen que estemos contentos, felices, porque el final ya se viene muy, muy pronto. Y cuando hablas del final, ¿del final de qué vos te referís? El final de estos tiempos, porque es un tiempo lleno de caos, de guerras en muchos países, de hambre en otros, de disturbios políticos. Vos fijate aquí en Argentina, el hambre que está pasando la gente con el gobierno actual. Entonces, justamente hoy estamos grabando y hay paro nacional en el país. Nadie está trabajando. Sí. Claro. Nacional y general. Nacional y general, exacto. Entonces, no le estamos pasando bien. Y esto es un efecto dominó. Va a seguir sucediendo en todas partes del mundo.
Sí, no, digo, Latinoamérica ya está tocado, todos los gobiernos latinoamericanos de Latinoamérica son gobiernos que tienen que ver con la derecha, también están Venezuela, Brasil, están pasando por momentos muy, muy delicados también, así que sí, es verdad lo que decís vos. Sí, muy, muy difícil. Entonces, el mensaje de los hermanos mayores es justamente ese, que nos pongamos felices, que tenemos que atravesar un tiempo, un lapso que no es muy mucho tiempo, es corto este periodo, que lo atravesemos pero con meditación, con rezando de aquellas personas que sean de diferentes religiones, que traten de ser el mejor, que seamos buenas personas y que tratemos por sobre todas las cosas de elevar nuestro punto de evolución, para que cuando venga el momento de esta pequeña evacuación, de esta evacuación momentánea, todos podremos ser salvados y volver a restablecer el orden en el planeta, pero un orden de amor, un orden de templanza, un orden realmente divino, porque ya va a estar abierto el camino para el regreso de Jesús. Vamos a resumir un poco, entonces esto es bastante positivo lo que se está dando, si bien obviamente con consecuencias negativas, como decías vos, que se está viendo en los últimos tiempos. Sí, pero va a ser corto. Claro, ya sea político, social o económico. Muy cerca de donde pasó esto, de la nave, hace muy poco, el Cañón Colorado se quemó todo, eso también debe ser una de las consecuencias. Sí, y ¿sabés qué ocurre? Que vienen por todo. O sea, está muy bien, esto que vos me haces recordar, Camila, es muy bueno, porque estos seres que vienen con estas naves, vienen por todo. Van a venir por los grises que están ahí abajo, debajo del Cañón del Colorado, vienen por los arcontes chicos, medianos y grandes, vienen por los reptilianos malos, vienen por estos jefes de naves, que están azotando todo lo que es Siria, todo lo que es Medio Oriente. Se van a terminar todos estos jefecitos negativos, que lo único que ellos hacen en realidad es viven absorbiendo la energía, esa vibración de dolor, de desesperanza, de frustración que tiene la humanidad. Porque justamente ellos se alimentan de esta energía. Por eso es que provocan las guerras. Es más, estos seres de amor que están viniendo van a terminar con los Illuminati. Van a derrumbar la pirámide de poder. Ustedes que son personas que siguen estos temas por YouTube, las gran pirámides de poder, estas familias que están encumbradas en la pirámide, y después de allí, bueno, ya sabemos, todas las logias y todas estas escuelas de conocimiento que hacen rituales y que se alimentan justamente de estas de sangre, de ritos, como ya dije, y de sufrimiento y de las guerras, van a terminar con todo esto, porque estos que se vienen son seres de amor, seres de luz. Así que no podía guardarme este mensaje, que realmente es bastante halagüeño. No, y claro, y además llena de buena energía y es una muy, muy, muy buena noticia, la verdad, lo que estabas comentando. Nani, ¿querés contarles además que fuiste ternada para los premios de México? ¿Se lo querés contar? Ah, sí, fui ternada para el premio Alien Dorado 2018. En esta semana hay una nueva votación. Así que pueden ir a mi canal, a mi Facebook de Nani Luminarias, y allí pueden pican en el link donde hago un agradecimiento a la anterior votación, pican el link y allí entran ustedes a la sala virtual de votación, donde hay muchísimos investigadores de talla mundial, como Jaime Maussan, está también Johanan Díaz, Joao Zócalos, el griego, de History Channel. Bueno, ahí te digo 23 categorías.
Sí, y además cabe destacar que también el único programa argentino es OVNI Digital. Mundo OVNI Digital, que también salió ternado. Así que bueno, les pido, y yo estoy en la categoría número 11 como contactada. Así que bueno, si ven esto, ayúdenme con su voto en la categoría 11, a Nani Luminarias, y luego en la categoría de radio online, mejor radio online por internet, Mundo OVNI Digital. Bien, yo te quiero contar que ya te voté, Nani. Ay, bueno, gracias. Así que bueno, muchas gracias por la entrevista. La verdad es que fue muy positiva, sí. Fue muy positivo el mensaje. ¿Querés terminar con algo? No, eso simplemente decirles a todos que hagan una introspección y que hagan buenas meditaciones y sigan adelante. Y siempre con fe, con esperanza. Con esperanza porque la luz va a barrer todo lo negativo que hay en el planeta y vamos a dar este salto cuántico que tanto lo estamos esperando. Muy buenas tardes. Gracias, Camila. De nada, vos.